Hoy, el 8 de septiembre, es la fiesta del cumpleaños de la Santísima Virgen María. Ella fue concebida el 8 de diciembre y por eso, después de 9 meses, estamos celebrando sus cumpleaños hoy. Y en la Santísima Virgen podemos entender bien el plan de Dios para nosotros, su plan de salvación. En Génesis, después del pecado original, Dios ofreció una profecía diciendo que el hijo de la mujer va a destruir la cabeza de la serpiente. Y ahora podemos entender el cumplimiento de la profecía en Jesucristo, el hijo de la mujer. María es la mujer de Génesis, la María de Apocalipsis, la mujer que está vestida con el sol, la segunda Eva. La Eva original dijo que no a Dios y María, como la Eva nueva, dice sí en el momento de la anunciación. Y así Dios entró por el mundo. En ella entonces podemos comprender la belleza de la persona humana. Ella es la obra grande de Dios Creador y podemos ver en Santísima Virgen María su plan para nosotros, un plan sin pecado. Somos pecadores, vamos a experimentar la muerte, sin embargo, por el triunfo de Cristo en el momento de la resurrección, vamos a triunfar sobre el poder del pecado, sobre el poder de la muerte. Y María es nuestra intercesora, nuestra madre, y siempre está caminando con nosotros hacia el reino de Dios. Santa María, ruega por nosotros.